amigas, amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta transmisión correspondiente a esta ceremonia cívica mensual organizada por el gobierno del estado de Colima. Nos encontramos en directo desde el complejo administrativo, aquí en la capital de nuestro estado. El juramento a la bandera está a cargo de la niña Raquel Janet Figueroa Mejía, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia Infantil del Estado de Colima. Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestro padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firme. Entonaremos las gloriosas notas del himno nacional en náhuatl a cargo de las niñas y los niños de la escuela primaria para hijas e hijos jornaleros migrantes agrícolas y Colima, acompañados por la banda sinfónica del gobierno del estado, dirigidos por el doctor David Emanuel. Con los números correspondientes, respiramos y respondamos. Agradecemos la participación de la escolta militar de Niño Benito Juárez y la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta ceremonia cívica del mes de julio correspondiente al DIF estatal. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan en presidio. Damos la bienvenida a la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima. La diputada Andrea Lorena Alcaraz, presidenta del Honorable Congreso del estado de Colima. Maestro Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La licenciada Nuria Fernández, expresa titular del Sistema Nacional DIF. La licenciada Adriana Valencia Vargas, delegada de Programas para el Bienestar en Colima. El licenciado Hernando Benicio Silva, presidente del Patronato DIF y Voluntariado Estatal. Ingeniero Eduardo Cogrado Escamilla, jefe de la oficina de la Gobernatura. Licenciada Dulce Susana Huertabaisa, secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres. Licenciada Evia Guadalupe Savir Javier, secretaria general de Gobierno. Licenciada Luis Marceli Carrillo Sánchez, directora general del DIF estatal Colima. El maestro Hernando Benicio Montfort, coordinador general del Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública. Lectura de las efemérides está a cargo del ciudadano Ramón González García, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. importantes reformas sociales y económicas en el periódico Regeneración, órgano de difusión de los liberales, encabezado por Ricardo Flores Magón. Asimismo, el 2 de julio de 1915 muere el expresidente de México, general Porfirio Díaz, en París, Francia. El 3 de julio de 1862, el emperador de Francia, Napoleón III, nombra a Federico Morey general en jefe de la expedición militar del ejército francés interventor en México para apoyar al emperador Maximiliano. En 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. El 4 de julio de 1856 comienza a discutirse el proyecto de constitución en el Congreso Constituyente que daría como resultado la Constitución Liberal de 1857. El 5 de julio de 1856 muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante varios breves periodos. El 6 de julio de 1840 nace José María Velasco, pintor mexiquense, quien destacó como uno de los más importantes paisajistas de la historia de México. El 7 de julio de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anunció a la nación las leyes de reforma en las que se incluyen la ley de nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. En 1867, el general Antonio López de Santa Anna es aprendido en Veracruz y deportado. El 8 de julio de 1914 se firma el Pacto de Torreón, por el que se acuerda que villistas y carrancistas celebran una convención para definir la fecha de las elecciones y formular el programa de gobierno de la Revolución. El 9 de julio de 1922 se inauguró el edificio que alberga a la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, en 1955 fue Adolfo de la Huerta, presidente interino de México en 1920, luego del triunfo de la rebelión de Aguas Prietas que depuso a Venustiano Carranza. El 10 de julio de 1915, Hernán Cortés notifica al rey Carlos V de España haber constituido en el ayuntamiento de Villarrica de la Veracruz. El 11 de julio de 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. También se festeja el Día Mundial de la Población. El 12 de julio de 1859, desde Veracruz, el presidente Juárez emite la ley de expedición de órdenes monásticas y bienes eclesiásticos. Igualmente, en 1865, muere el juarista Luciano Arteaga, liberal potosino, que participó en la redacción de la Constitución de 1857. El 13 de julio de 1883 muere en Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno, escritor jalisciense que cultivó principalmente el estilo de la fauna. En 1954 muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. El 14 de julio de 1824, Agustín de Iturbide, y fue emperador de México, es aprendido en Sotoma Marina, Tamaulipas. En 1850 muere José María Mora, prócer del liberalismo mexicano y autor de México y sus revoluciones. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. En 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia después del triunfo constitucionalista. El 16 de julio de 1808 se publica en la Gaceta de México las noticias sobre las abdicaciones borbonistas en Bayona, Francia. El 19 de julio de 1828 se conmemora el aniversario de la muerte del general Álvaro Obregón, militar revolucionario invicto, presidente de la República en el periodo 1920-1924 y presidente electo en 1928. El 18 de julio de 1872, aniversario de la muerte del ilustre presidente de México, Benito Juárez. En 1908 muere en Nueva York, Estados Unidos, Jaime Nunó Roca, catalán autor de la música del himno nacional mexicano. El 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas. En el año de 1972, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República. El 20 de julio de 1923, muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Su acción militar fue clave para la derrota de Victoriano Huerta. El 21 de julio de 1822, Iturbide es coronado como emperador de México, Agustín I de México. El 22 de julio de 1857, los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado toman Zapotlán del Grande, Jalisco, defendido por las tropas del presidente Antonio López de Santa Anna. En 1800 nace en Guadalajara, Jalisco, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural y promotor de las escuelas primarias de artes y oficios. En 1968 da inicio el movimiento estudiantil en la Ciudad de México que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese de la represión gubernamental. El 23 de julio de 1808, Fray Melchor de Tamalantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. En 1859, Benito Juárez expide la ley sobre matrimonio civil. El 24 de julio de 1912 es inaugurada la Escuela Libre de Derecho. En 1986, México ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como CAT, organización precursora de la Organización Mundial del Comercio. El 25 de julio de 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública. El 26 de julio de 1802 nace en San Luis Potosí Mariano Arista, declarado en 1856 Benemérito de la Patria por sus méritos en la lucha contra la intervención norteamericana y presidente de México en 1851-1853. El 27 de julio de 1529, por cédula real, emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa. 36. Se expide el decreto para que la Secretaría de Educación Pública establezca la Escuela Normal Superior. El 30 de julio de 1811 se conmemora el aniversario de la muerte del iniciador de la independencia de México y padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costillo. En 1847 inicia la guerra de castas por la dirigencia mayas en Yucatán, causada por la explotación y el asesinato de su líder Manuel Antonio Ay. El 31 de julio de 1566 muere Fray Bartolomé de las Casas, humanista, evangelizador y defensor de los indígenas americanos. En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles decreta la suspensión de juntas. Muchas gracias. Tenemos la intervención de la licenciada Norma Araceli Carrillo Asensio, directora general del DIF Estatal. Muy buenos días, saludo a quienes me acompañan en el presidio, muy en especial a nuestra gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno Silva. Gracias por estar en este evento, todas las y los trabajadores de este complejo administrativo, en especial a la familia DIF, que también se encuentra el día de hoy aquí presente. Nos encontramos muy contentos de tener por primera vez a la titular del Sistema Nacional DIF. Bienvenida, Nuria Fernández, exprésate, Colima es su casa. Agradezco infinitamente al personal de nuestro sistema estatal, quienes organizaron esta ceremonia cívica, de manera especial a nuestros niños y niñas del CADI Benito Juárez y al grupo de la tercera edad de nuestro CAS Parque Regional, por deleitarnos con esta pieza. El contar el día de hoy con la presencia del titular del DIF Nacional nos demuestra el gran respaldo que tenemos con el gobierno de México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Seguiremos trabajando para que los grupos más vulnerables de nuestro Colima reciban mayores apoyos, puesto que como se nos ha sido encomendado por nuestra gobernadora, licenciada Indira Vizcaíno Silva, debemos estar con la gente, escuchando sus necesidades, ser funcionarios de territorio, más que con trabajo coordinado, podamos brindar una calidad de vida digna. Licenciada Nuria, en Colima estamos conscientes de los grandes retos que debemos enfrentar, pero cuente con nuestra palabra de seguir trabajando de manera responsable y cercana con nuestras familias colimenses. Ya no más desigualdad, la transformación de Colima se está llevando a cabo y eso no sería posible sin el apoyo del Sistema Nacional DIF. Muchísimas gracias. Disfrutemos la presentación artística de las niñas y niños del CADI Niño Benito Juárez con el bailable El Ratón Vaquero. Amigos de Archivo Digital, continuamos en esta cobertura en directo desde el complejo administrativo del estado de Colima, en donde se está llevando a cabo en este momento la ceremonia cívica mensual. Ahora recibimos al grupo de la tercera edad con el bailable Danza de Santa Anna. Amigos de Archivo Digital, es lo que está viviendo aquí en el complejo administrativo del estado de Colima. En unos minutos retomamos esta transmisión. Continuamos con más.